¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en BBO Noticias. Por supuesto, los acompaño en esta última parte del programa. Pero antes, algo importante que comentarlos. Si necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio, Presa Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si estás en Infocorp, si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.presaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Gracias, Presta Club. Tenemos a esta hora de la mañana una entrevista en nuestro segmento que proponen los nuevos candidatos, esta vez de Unión por el Perú, Milagros Juárez. Milagros, bienvenida a PBO. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, Judy. Milagros, tenemos 10 minutos para hablar un poco sobre tu trayectoria, tus actividades realizadas en los últimos años y un poco sobre la situación del partido, además de tus tres propuestas principales. ¿Por cuál de estos temas quieres empezar? Por las propuestas, por supuesto. Cuéntame, Milagros. A ver, mi primera propuesta es Madres Ronderas, que básicamente consiste en armar a las madres, traer las rondas campesinas del campo a la ciudad en rondas urbanas para proteger la integridad de nuestros niños. Vemos que a menudo se ven casos aberrantes de violaciones de niños, de secuestros, de raptos. Hemos visto casos emblemáticos como la niña Jimenita o como hace poco una niña que fue quemada en San Juan del Lurigancho. Entonces, estos actos aberrantes no sucederían si hay madres ronderas, y lo que necesitamos es crear el marco legal para que ellas puedan actuar dentro de sus competencias armadas. Si es que ellas de repente encuentran a un violador infraganti, puedan pararlo y puedan evitar que asesine un niño, por ejemplo. Y si ellas disparan y ese violador cae muerto, en ese caso ellas tengan el marco jurídico que las ampare para no ser enjuiciadas, sino ser tratadas como mujeres que defienden a los más débiles. Eso es la primera. Eso en el tema de defensa de la mujer, ¿no es cierto? Defensa de las madres, sobre todo. Lo mío es bastante enfocado a las madres solteras, porque yo soy una madre soltera desde hace 11 años. Y bueno, eso básicamente sería el tema de madres ronderas. También tengo madres formalizadas, que es concretamente para madres solteras como yo. Y consiste en que a toda madre soltera, o a padres solteros, que también existen, o a viudas, que tengan a cargo a niños, ellas puedan, en cualquier emprendimiento que ellas decidan pues sacar adelante, el primer año de ese emprendimiento estén exentas de impuestos, se les exonere de impuestos, y que al segundo año esa exoneración sea del 50%, al tercer año el 25% y al cuarto año del 15%. Finalmente, al quinto año ya podemos tener una contribuyente formalizada, una mujer ya que ha podido emprender un negocio seguramente fructífero y una calidad de una familia de vida mejorada. Y digamos, la otra propuesta es para los jóvenes, sobre todo los jóvenes de clases más humildes que están proclives a caer en las garras de la delincuencia, es la vuelta del servicio militar obligatorio. Lógicamente, con las correcciones del caso de en las fallas que habían cuando se implementaba, ¿no? Lógicamente, la modernidad tiene que llevarnos a corregir los errores que había en el pasado, pero bueno, traerlo para muchachos que no acrediten ocupación alguna, ya sea estudio, ya sea trabajo, ya sea el cuidado de un familiar, muchachos que estén proclives en caer en la delincuencia. El servicio militar, ya sea que ellos decidan continuar en la carrera militar o simplemente pues sea el servicio militar de rigor, ellos puedan regresar a casa diferentes, renovados, con valores, con conciencia cívica. Eso les hace mucha falta, y eso las madres con las que he tenido yo mucho contacto, comités de madres, me lo dicen. Me dicen que hay muchos muchachos desocupados y que les haría muy bien en la vida llevar el servicio militar y de paso poder contribuir a la atracción de talento para las instituciones militares. Milagros. Esas serían mis tres propuestas bandera. Muy bien. Milagros, ¿hace cuánto tiempo militas en el partido o es la primera vez que asumes este reto? Cuéntame un poco sobre tu experiencia política. Te cuento, yo no he militado jamás en ningún partido y de hecho cuando yo decidí entrar en política, que fue justo cuando vacaron al exsecretario Vizcarra,
yo decidí que no iba a militar en ningún partido, que iba a entrar como invitada, porque yo considero que la militancia es algo muy serio y es algo que uno va desarrollando con los años, lazos, va fidelizándose con un partido y el partido también va enganchándose contigo, van haciendo sinergia. Entonces me parece que es una burla al elector cada elección cambiarse de camiseta, desinscribirse, inscribirse, subirse a una combi. Yo creo que cuando yo me inscriba en un partido va a ser porque tengo una conexión fidelizada y construida con años. En los últimos años tus actividades estuvieron vinculadas entonces al sector privado o también al sector público, ¿o de qué forma te has desarrollado en los últimos tiempos? A ver, yo te comento un poco sobre mi vida. Yo tengo 31 años, soy madre soltera, a mucha honra soy ama de casa, también soy piloto aviadora, tengo una licencia como piloto aviadora. Y los últimos años me he venido desarrollando como periodista de oficio. He estado en Radio Miraflores, he estado en Expreso TV y también, bueno, a raíz de la pandemia, pues hemos tenido que tomar la, digamos, forma de youtuber, hacer streaming y este tipo de cosas. Y actualmente dirijo un portal informativo llamado nacionperú.com. Bueno, pero además el periodismo, digamos, no necesitas tener un cartón para convertir tu vida en el estilo de vida del periodista, ¿no? Si no, digamos, sería desigual hablar de personas que están haciendo periodismo, denuncian hechos de corrupción o atentados en el interior del país y no han tenido oportunidad de estudiar. ¿A ellos no son periodistas? Creo que la Constitución reconoce además a quienes hacen esta labor sin necesariamente haber llevado los estudios. Milagros, ¿cuál es la situación del partido? ¿Pepe Vega va o no va? ¿Cuál es su situación? Justo hoy día hemos recibido la noticia de que sí va, de que sí va, que ya el Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto que sí va de momento, bueno, a no ser que haya otro inconveniente después, pero de momento se ha reactivado la plancha presidencial. Entonces él, la campaña sigue, digamos. Sí, claro, bueno, definitivamente la campaña de todas maneras iba a seguir, ¿no? Porque Milagros. Tú bien sabes que el año pasado ha sido sin presidencial, ¿no? Tenemos presencia claro, en el Congreso. Con este Congreso, ¿no es cierto? Milagros, exacto. Recuerda, por favor, el número con el que postulas al Congreso de la República y un mensaje a nuestra audiencia que podrían convertirse en tus potenciales electores. Milagros. Buenísimo. Bueno, yo ya les acabo de exponer mis principales propuestas. Yo soy una mujer real, soy una madre soltera, común y silvestre. Yo no soy pues una padrinada, yo vengo por mis propios medios. Y bueno, todas las propuestas que les he expuesto, si ustedes se consideran identificados con ellas, pueden este 11 de abril marcar la B y escribir 26. Yo básicamente me debo a los jóvenes, a las madres solteras, a las madres en general, a los ancianos, a las poblaciones más necesitadas de mi país. Yo estoy comprometida con ellos porque yo conozco la necesidad. Al yo haber sido madre soltera durante tanto tiempo, puedo tener la madurez suficiente para poder representarlos en ese sentido. Muy bien, Milagros, gracias. Seguramente te invitaremos aquí al programa para la ronda de debates. Gracias, Milagros. Buenísimo, bendiciones por allá, un beso. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de Centenario.